T-minus 90 seconds and counting. Acá estoy más perdido que Rossi, no sé ni qué mierda tocas en el cargo acá yo. Un código rojo, Santa Fe de la Veracruz, ¿me escucha? All systems are go. We're about 90 seconds to launch a space shuttle discovery. Acá base Santa Fe de la Veracruz, lo escucho, Cabo Cardoso, cambio. Hoy presentamos Los Invasores. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar seres a donde extraños quieran. De otro planeta invaden la Tierra y se apoderan del cerebro de sus dirigentes. Te llamo, amigo, porque lo que nos pasa es peor que el resumen de la película de Netflix. Cambie de banda, por favor, Cabo Cardoso. ¿Pero qué te crees que soy yo, masita, para andar cambiando acá rato? Lo escucho con interferencia, le recomiendo VHF JB larga 4. JB lo que están chupando en tu hijo de puta, si no nos explica lo cambie que nos pasa. Cambie de banda, por favor, Cabo Cardoso, porque tenemos la interferencia de un cable operador que se mete en la línea. Presentamos este proyecto como estudio de factibilidad. Hola. Para la creación de un espacio de interconexión extraterrestre, nosotros proponemos en forma tentativa que el lugar sea en la costanera este, en un espacio en la intersección de Alicia Moró de Justo y Paseo Néstor Kirchner. Señor periodista, encima que tenemos que cuidarnos de los chorros, ahora tenemos que... ¡Ay, me quedó el 13B! Te quemás a dermicina, te cortaste a dermicina. ¡Pero pará, que me está volviendo loco esta mujer! ¡Callala, poquito! Mis hijos se paspan. ¡Hola, base, me escucha! Acá base Santa Fe de la Veracruz, lo escucho, Cabo Cardoso, cambio. Yo necesito hablar con alguien de la comandancia porque te explico, Añeite. El comisario Benítez, al escuchar de los extraterrestres, se puso más loco que el Fedeval cuando le descubrieron el wifi y el lavarropa, chamigo. Nos levanta a las 5 de la mañana, hacemos ejercicios militares y escaramuza por si llegan los ET. Y los extraterrestres están por llegar desde que Pedro puso la primera piedra y nunca llegan. Hacemos trinchera, casa mata, trabajamos todo el día al pedo en lugar de ir a darle comida a la gente de la calle. Además, ¿contra quién vamos a pelear nosotros si tenemos los chalecos vencidos? No nos entregan municiones, decoramos como empleados negros y resulta que nos tenemos que preocupar porque este va a aparecer. Los yanquis están mirando muchas películas de Hollywood, puede ser, pero acá los únicos voladores que tenemos son los cheques y la promesa, chamigo. Estamos rodeados. Yo no sé si el que la hierba está mala o lo agrotóxico con los que nos están regando, pero acá hay más de uno que entró en cortocircuito y yo te llamo para ver si el comando general puede hacer algo con nuestra situación. ¿Me escucha? Señor, hola. Señor Cardoso, la comunicación ha sido grabada y envío la misma al comando general. ¿Alguna otra consulta? Sí, amigo, nosotros queríamos preguntarte si tenés noticia del salario, que nos habían dicho que... Hola. Esto es un deseo de interconectar con estos seres, pero en una situación de paridad, en la medida que justamente nosotros aumentemos nuestra vibración interior y podamos entrar en contacto con ellos. Bueno, yo conozco gente que para las vibraciones utiliza otro tipo de cosas, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Ser humorista en Argentina se ha vuelto algo insalubre. Primero, porque ya nada nos llama la atención. Segundo, Francia. Y tercero, para llamar la atención necesitas presentar un tiranosaurio vivo, diría Susana. No estoy en contra de los que piensan que existe otro mundo y los extraterrestres. Más, yo creo que existen los extraterrestres y se apoderaron hace muchísimos años de ministros, funcionarios de nuestra clase dirigente que piensan en otro mundo, que hablan de otro mundo. Este micro apunta al disparate que en una sociedad donde 2 de cada 3 chicos son pobres, los viejos no llegan a fin de mes, azotan los narcos en Santa Fe, una familia tipo necesita como 170 mil pesos para no ser pobre, y aparece un funcionario diciendo que tiene ganas de poner un aeropuerto para ovnis, y bueno, capaz que nos va bien y los trapitos se llenan de plata estacionando ovnis, pero apunta al disparate, porque este proyecto me parece como un burro con patines, ¿viste? Mirá, allá hay un ovni. Pues estacionar acá hay lugar. Guarda con el cactus. Allá viene, mira. Compro batería de platos voladores, restos de extraterrestres, fotos de té, desechos de ovni, compro.